supuesto que en esta reunión comentemos en torno de este libro de Ludwig von Mises, que se llama La mentalidad anticapitalista. Mises, bueno, como sabés, usa indistintamente capitalismo y liberalismo. A mí personalmente me gusta más la expresión liberalismo, porque capitalismo se puede interpretar como se está haciendo alusión solo al aspecto material del asunto. Exacto. Aunque Michael Novak usa capitalismo como derivándolo de caput, de mente, de creatividad. Pero a mí me gusta más, a mí me gusta más el término liberal. Pero en todo caso, este libro que vos sugeriste que comentemos en esta reunión, lo escribió Mises en el año 56, 1956. Sí. Ese mismo año se hizo una edición en Inglaterra y una edición en Vancouver, en Canadá. Al año siguiente una edición sueca y después una edición en Alemania y varias ediciones en castellano. Y tal vez sería bueno empezar nuestras reflexiones, Carlota. Vos ves pasada hiciste algunas consideraciones sobre lo que decía Mises respecto de Hollywood, sí, que me parecieron muy interesantes, pero también Mises agrega otra serie, digamos, de corporaciones que tienen incentivos para estar contra o ser contrarios, digamos, al espíritu liberal. Uno son lo que mencionamos alguna vez, intelectuales o pseudointelectuales que subestiman, digamos, al carnicero o al que vende calzoncillos o al que vende, qué sé yo, pan, les parece una cosa subalterna y no pueden comprender ni aceptar que ganen más que ellos, un comerciante que está vendiendo chupetines, en fin. Además, los intelectuales atados o vinculados al poder que reciben favores están incentivados para que no se aplique un marco institucional que favorezca el espíritu de la libertad. Y después se refieren a algunas cosas que tal vez sean ciertas, como por ejemplo, consideran, y esos son gustos personales, que es ordinaria tal literatura o de bajo nivel tal música, que son ruidos más que música y todo esto, y la emprenden contra el mercado, ¿no? Pero como alguna vez dijimos, el mercado es un proceso en el cual se pone de manifiesto lo que quiere millones de personas a través de sus arreglos contractuales. No hay que agarrárselas contra el instrumento. Es lo mismo que agarrárselas contra el martillo, porque en lugar de clavar un clavo le rompen la nuca a alguien. El martillo no tiene la culpa de esto. Entonces es en todo caso un problema axiológico. Yo varias veces dije, y lo comentamos el otro día, mi gusto personal es que Paul Johnson tenga derechos de autor más jugosos que Michael Jackson, digamos, pero no se puede imponer a lo demás lo que a uno le gusta. Es un problema de persuasión. Eso los intelectuales. Luego, bueno, lo que comentamos también, los pseudoempresarios que están atados al poder y reciben favores. Luego, digamos, dice Mises, aquellos que no operan en el proceso de mercado, que trabajan de una forma distinta, por ejemplo, empleados públicos, no están incentivados para que se reduzca el aparato de la fuerza, que es el Estado, claro, sino que se ensanche. Luego también Mises menciona, suponete, los militares, aunque se cuida mucho de hacer generalizaciones, porque también está MacArthur, que hizo la Constitución de Japón, pero en general dice como tienen una estructura vertical y obedecen a la voz de mando, digamos, y a veces es a los gritos y todo eso, es una estructura que no calza con el espíritu, digamos, del cambio, de la independencia, de las autonomías individuales. Y luego dice algunos sacerdotes tipo la teología de la liberación, sacerdotes del tercer mundo, en fin, que también hay contraejemplos, es decir, Juan Pablo II con esta encíclica Centesimus Annus, que también describe el proceso de mercado y todo esto, pero gente que no trabaja en el sentido habitual de la expresión por una remuneración en el mercado, directamente como contraprestación de sus servicios, muchas veces tiende, digamos, a tenerle fastidio al mercado. Luego señala Mises el tema de la envidia. Digamos, a una persona que tiene éxito se le tiene envidia y por eso dice, y lo comentábamos el otro día en otra de las reuniones que tuvimos, no este tipo de reuniones que tenemos, sino en otra, que Mises también comenta cómo hay algunas personas que les aliviaba el espíritu de casta y el espíritu feudal, porque yo estoy en esta casta porque me pusieron, nací así,
y no tengo el demérito, digamos, de estar en esta situación. Sin embargo, si estoy abierto para que cualquiera, y ya no importa el rango, tenga éxito según sus méritos, y no tiene éxito porque sus talentos o por lo que fuera, y porque el vecino o porque el pariente, entonces eso es algo que conspira. Luego los dirigentes sindicales, no en una sociedad abierta, un dirigente sindical como una asociación libre y voluntaria, sino aquellos que, como la Argentina, están con la personería gremial y el monopolio de la representatividad. Luego, lo que vos tocaste tangencialmente cuando decías de Hollywood, los artistas que naturalmente tienen un espíritu especialmente sensible, y como toda persona de bien, cuando ve gente que sufre, se preocupa, pero simultáneamente detesta y desprecia el análisis económico que tiene ruido a metal, dicen. Entonces no estudian esa cuestión económica, entonces no van a la raíz de cómo resolver el problema especialmente de la gente más pobre y más necesitada. Y por último, el estudiante, si está en manos de aquellos pseudointelectuales, toma nota de cosas que lo hacen ser un resentido. De manera que es bastante cuesta arriba el explicar la cosa liberal frente a todas estas corporaciones que tienen estos incentivos de los privilegios, básicamente, ¿no? A mí me parece que una de las primeras cosas que hay que hacer es no llamarlo capitalismo. Exactamente. Es decir, porque es una mentalidad anticapitalista y que quizás podría modificarse si entendiesen mejor la relación entre capitalismo y liberalismo. Es decir, liberalismo es, para mí, no es el caso de Mises o quizás de las traducciones, es un concepto un poco más amplio, sí, ¿no es cierto? Pero también Mises dice, es decir, es imposible concebir un orden capitalista si no existe la libertad. Claro. Y la libertad supone todas las cosas que estás diciendo, la libertad de asociación sin población cautiva, los intelectuales que si la pegan con lo que el mercado quiere con respecto a la creación literaria, van a tener muchas ventas. Lo mismo todas las demás agrupaciones que fuiste, grupos que fuiste nombrando. Ahora, es notable en el caso de los intelectuales, sobre todo, me parece a mí, que vos habrás escuchado muchísimas veces, los intelectuales progresistas tienen un gran problema con los bestsellers. Desprecian olímpicamente a quienes producen bestseller y dicen que es un producto del sistema capitalista. Los bestsellers son muchas veces novelas de entretenimiento, seguramente de escaso valor literario, por lo menos para mí, con una trama que sostiene al lector, con imágenes muy simplistas del bueno y del malo, uh-huh, y que tienen en general un final feliz. El problema, me parece a mí, y en esto Mises también apunta, es que el problema no está en la calidad del bestseller, porque puede ser realmente una porquería, es decir, pero está cubriendo alguna necesidad que la sociedad tiene. Y eso es posible dentro del sistema capitalista simplemente porque hay libertad de expresión y porque la gente puede producir según una demanda que hay. Y puede no querer, por lo menos masivamente, a un muy buen literato. Pero él tendría que ver eso como problemas, o como no, o como preferencias o falta de educación en ese sentido literario de la población, y no un problema del capitalismo. Como dice von Mises, Stendhal murió siendo ignorado por todos y ahora es un clásico. ¿A cuántos pintores les pasa eso? Que en realidad empiezan a cotizarse una vez que murieron, un poco porque la sociedad avanza en el conocimiento de esas artes, muchas veces porque fueron innovadores. Y ser innovador es difícil, en el sentido que rompe el paradigma del momento, y entonces con el tiempo recién se va reconociendo la obra y entonces tiene más éxito. Pero el capitalismo le da la posibilidad de ser, aún que sea póstumo, que su obra tenga mayor aceptación, mayor difusión.
Además, me parece a mí que todas estas cuestiones de todos estos grupos, desde los militares, los sacerdotes, toda esta mentalidad anticapitalista que fuiste nombrando en distintos grupos, no tienen en cuenta que la única posibilidad para ellos mismos, para desarrollarse, es una sociedad que les dé libertad, libertad de prensa, sin censura previa. ¿Qué pasaría, por ejemplo, libertad para sus religiones? Para sus religiones. Sí. ¿Qué pasaría con un autor tan estimado por el progresismo latinoamericano como Darcy Ribeiro, por ejemplo? Darcy Ribeiro dijo que lo único que tenía, el único objetivo, el único fin que tenía la universidad era preparar el camino a la revolución. ¿Qué tal si Darcy Ribeiro, que fue, digamos, un libro de cabecera de toda una generación y todavía lo siguen teniendo en algunos programas de pedagogía, hubiese dicho eso dentro de un régimen socialista? Porque la revolución allí se consideraría otra cosa, o atentar contra el régimen, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que el artista que adhiere a este pensamiento progresista. Otro ejemplo muy interesante es el de Cortázar. Cortázar decía que las injusticias, fíjate vos, ¿no? Las injusticias dentro del socialismo son accidentes de ruta, ¿no? Uh-huh. En cambio, dentro del capitalismo son daños a la humanidad inherentes al sistema. Es decir, la injusticia cometida dentro de un régimen socialista es, digamos, un accidente, pasó. En cambio, si se comete dentro del capitalismo, está en la naturaleza del sistema que esté atentando contra la humanidad misma. Sí, fíjate que me parece muy interesante esas reflexiones, y es curioso en este contexto que los anticapitalistas o antiliberales, la mentalidad antiliberal en general, para ponerlo en un contexto más amplio, como vos decías recién, hace mucha laraca con los derechos humanos, mucha laraca de estar en contra de las botas y de regímenes militares, sí, pero le fascina el poder, sí, la fuerza, el monopolio de la fuerza bruta, los tanques, digamos, que están atrás de los gobiernos, que son a lo que los socialistas recurren, o la izquierda recurre, o la mentalidad antiliberal recurre, para resolver distintos problemas. Entonces hay una contradicción. Muy incluso grande, claro. Podemos decir que la mentalidad antiliberal es reaccionaria, en el sentido que es partidaria del statu quo. Son conservadores en el peor sentido de la expresión. Digamos, cuando se proponen cosas para liberar energías creadoras, no les parece, les parece que tiene que estar el poder y la fuerza permanentemente presente. Y la característica central del espíritu liberal es precisamente el que no haya como censuras o un grupo de gente superior que diga esta es literatura buena y aquella es mala, sino solo usar la fuerza de carácter cuando se trata de defender, no de ofender. Claro. Y fíjate, Carlota, que otro de los puntos ahí que toca Mises tangencialmente es el tema que les preocupa a muchos de la mentalidad antiliberal, que sostienen que hay que controlar el ritmo de nacimientos, el crecimiento vegetativo de la población, porque es un problema la sobrepoblación. En este sentido, Thomas Sowell hizo un cálculo que me parece a mí que es muy interesante e ilustra muy bien esto. Él pone toda la población del planeta en el estado de Texas, lo divide por 4 para tener una familia tipo y le da 580 metros cuadrados por familia tipo de todo el planeta en Texas. Y al mismo tiempo dice que Calcuta en la India y Manhattan tienen la misma densidad poblacional, que Somalia y Estados Unidos tienen la misma densidad poblacional. ¿Por qué en un lado se habla de hacinamiento y en otros lados hay progreso? Porque son sistemas institucionales que permiten que aflore la energía, que no solo ayuda al talentoso que tuvo esa idea pionera, digamos, sino que arrastra vía tasas de capitalización como una consecuencia no querida a toda la serie de personas y todos los estratos. Porque una de las cosas importantes también me parece, y subraya Mises en esto, que este sistema significa quebrar la columna vertebral de los privilegios, de todos los privilegios de los estamentos, de las castas y de ese tipo de jerarquía. Sí, sí.
Ellos en realidad creen, y esto lo dice Mises también, ellos tienen una visión del hombre de negocios muy corrupta, es decir, no se puede hacer negocios si uno no es corrupto. Y es decir, tiene la imagen de un juerguista, de un hombre que durante el día está explotando a los obreros, ¿no? Y después de noche es un juerguista, jugador, tiene múltiples amantes. Ahora, por un lado, y hasta en cierto momento Marx mismo dice eso. Marx dice, no les alcanza a los burgueses con aprovecharse de los hijos, de las hijas, de los obreros y de la servidumbre, sino que además después anda buscando la mujer del prójimo, ¿no? Sí. Es decir, viven en un mundo de continua orgía. Ahora, interesante la historia de Marx mismo, porque dejó embarazada a su empleada, a su mucama, sí, a su empleada doméstica, sí, y creo que nunca reconoció al hijo. Pero con respecto a que ellos son en realidad, yo creo que todos estos grupos quieren mantener sus privilegios y tratan de demostrar que el hombre de negocios es un mal en sí mismo. A mí una vez me dijo una persona, yo era muy joven, me dijo, pero ¿es necesariamente una persona que tiene dinero es una mala persona? Y esta persona tenía más o menos 20 años más que yo. Y me dice, y es muy difícil que no sea mala persona. Bueno, eso está vinculado con lo que vos decías recién, me parece. Que la fotografía o el cuadro del hombre de negocios en países que se dicen capitalistas, pero en realidad es una sociedad de privilegios donde los pseudoempresarios están vinculados al poder, observan esto y confunden conceptualmente, aunque en lo que están viendo tienen razón, lucro con rapiña, porque en realidad esos pseudoempresarios arrancan el botín de la gente a través de los privilegios. Lo interesante es tratar de mostrar lo que es el comerciante que se enfrenta a las masas, porque es producción de masas esto, para atender la mayor cantidad de gente, y su éxito va a depender si lo puede servir o no. Ahora, apenas haya estas alianzas que es tan importante subrayar, están como desdibujando y desfigurando y degradando lo que significa el empresario. Fíjate que otro de los puntos que pone Mises ahí, como vos has visto, es el punto de la revolución industrial, ¿no? Sí. Se pinta la revolución industrial como que vino una especie de plaga maldita que un día cayó sobre la humanidad en el siglo XVIII, hizo trabajar a mujeres y niños 14 metros bajo la tierra en minas de carbón, y lo ponen como si antes de eso hubieran estado bailoteando alrededor de ollas humeantes con alimentos deliciosos. En aldeas y era preciosas, la peste, claro, las hambrunas, lo que caracterizaba a la humanidad durante los 10.000 años anteriores. Más aún, señala Mises, y esto me parece un punto muy interesante, que los historiadores empezaron a concentrar su atención en el tema social a partir de la revolución industrial, cuando empezaron a mejorar gente que se daba por sentada que se tenía que morir en las acequias, digamos, porque ni siquiera en las calles, y que lo lógico era que solamente los príncipes y la gente que tenía patrimonio debido a la explotación de otros tenían que ser ricos, aunque también es interesante, y también lo puntualiza Mises, que esa gente, los ricos de esa época, se morían de dolor de cabeza porque no había una aspirina, si había un dolor de muelas, bueno, se ponían, qué sé yo, tenían que arrancárselo con una tenaza o no sé cómo era la cosa, la higiene era una cosa horrible, la mortandad infantil. Es interesante ver lo que era el promedio de edad en un momento dado, no hace tanto tiempo, era 30 años, 35 años la edad promedio. Yo veo en el punto este de la revolución industrial que además atrapa mucho a la gente joven que estudia ciencias sociales. Ajá. Lo atrapa mucho. Toda la descripción de Engels sobre la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, tan sangrienta, tan indigna. ¿Vos lo ves en tu cátedra? Lo he visto en los últimos 25 años dando clases, es decir, eso impacta mucho, pero ahí yo veo una gran falla de los historiadores, porque hace más de 30 años que se sabe perfectamente que el traslado
de las zonas rurales a las zonas urbanas en la Inglaterra de la Revolución Industrial era voluntaria, porque se estaban muriendo de hambre por distintos motivos en el campo y que prefirieron esa situación, aun cuando endeble, por supuesto, y dificultosa al principio, a lo que tenían antes. Es lo mismo que pasa en estos países latinoamericanos, cuando vos decís, ¿cómo puede ser que se hacinen en villas de emergencia? ¿Por qué no se vuelven a su provincia de origen? Simplemente porque la persona hace un cálculo entre lo que fue su vida anterior y lo que le ofrece, aún viviendo en villas de emergencia, la ciudad. Las posibilidades, es decir, son mucho más variadas, la posibilidad de encontrar trabajos, aunque sea lo que las llamadas changas, es decir, todo eso es más probable en los grandes centros. Desprecian en realidad esta gente las decisiones, es decir, estos intelectuales desprecian la decisión de la gente, cree que la gente es estúpida. Si la gente opta por eso, es porque la situación anterior era peor que la situación presente. Sí, fíjate que, Carlota, concentramos una vez en el número 10 de la revista académica de CIA, de Libertas, sí, una serie de trabajos de historia sobre los temas que vos estás diciendo, que es una revista que se puede bajar de internet, y porque la literatura que hay, una vez Hayek, en una conferencia en la Montpellier Society... ¿Cómo se llama la revista? Libertas de CIA. Una vez él congregó una serie de historiadores en un trabajo que está publicado por Unión Editorial en Madrid, que se llama El capitalismo y los historiadores, señalando exactamente lo que vos decís, ¿no? Todas las falacias en torno a esta cuestión de la cuestión social que permite o permitió mejorar a la gente en la medida en que aumenten las tasas de capitalización. Más inversión per cápita. Por eso a veces cuando se dice la negociación entre el capital y el trabajo, es una falsedad. El capital son instrumentos, maquinarias, alambres, fierros, que no negocia. El capital hace de apoyo logístico al trabajo para aumentar su rendimiento y por lo tanto los salarios son más altos. Yo creo que si uno mira el mapa del mundo y hace un ejercicio de Uganda, Berlín, Vancouver, La Paz, Bolivia, en fin, la única explicación por la cual hay algunos que son ricos y otros son pobres son tasas de capitalización distintas. Ahora viene lo que vos decís en un aspecto más amplio del liberalismo. ¿Y cómo se puede hacer para tener tasas de capitalización más altas? Teniendo marcos institucionales civilizados. Eso fue la gran cosa que se creó en Estados Unidos con los padres fundadores, la cuestión extraordinaria en la Argentina, con los Alberdi y sus amigos en el 53 que hicieron de la Argentina un país que estaba a la vanguardia del mundo civilizado, ¿no? Y también, solamente una pequeña interrupción, y ves ahora en la Argentina, en el drama argentino, igual que en el drama de Venezuela, la falta de funcionamiento de instituciones que hace que los capitales se vayan. Exactamente, exactamente. Entonces, y algunos hablan como criticando a la gente porque la fuga de capitales, pero bienvenido que se puedan buscar resguardo y que se puedan salvar de los manotazos brutales que dan en países incivilizados. Entonces el tema no es un decreto para que vengan los capitales. Estaba viendo el otro día en algún programa un poco trasnochado que decía hay que promover la repatriación de capitales. No es una cuestión de promover, ni de decir, ni de declarar, sino de tener marcos institucionales que no cambien cada 3 minutos y que sean civilizados y respeten la propiedad. Vos me dijiste el otro día que a raíz del caso argentino, la gente estaba percibiendo más la importancia de la propiedad privada, que antes lo tenía como una cosa extraña, una cosa alejada, que era algo que estaba guardado en algún departamento del Barrio Norte. Preocupación de los ricos. Claro, y la propiedad privada es esencial, y los contratos son esenciales para el progreso. Y otro punto que toca Mises, que a mí me parece muy, muy interesante también, y que lo deja ahí, digamos, lo trata en otros trabajos, es el tema de la progresividad en materia fiscal. Todos los llamados progresistas, pseudo-progresistas, en realidad retrógrados ellos, proponen siempre, o casi siempre, la importancia de la progresividad fiscal.
quieren que la gente progrese, pero en la medida que progrese hay que darle palos más que proporcionales vía fiscal. Exactamente. Entonces, fíjate, si nosotros tenemos una pirámide patrimonial, en la base están los que menos tienen, en el vértice están los que más tienen, y vos establecés impuestos progresivos, estás como estableciendo vallas infranqueables. El de abajo, que tiene tienen impuestos fuertemente progresivos, es decir, suben y le cobran el 30%, más el 35%, el 40%, el 75%, etcétera. Los que están abajo no tienen ninguna posibilidad de subir. Y, oh paradoja, los que están en el vértice, los están protegiendo como en un sistema feudal. No hay la posibilidad de ascenso y descenso de la pirámide patrimonial. Entonces, es muy importante establecer sistemas fiscales que no sean para expoliar a la gente. Yeah.